Buenas tardes, Racita, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a probar lo que es el demo de Alaskan Truck Simulator para ver qué tan bueno está. Y es un poco diferente, no nomás manejar, tiene otras cosas que puede hacer, como tienes que alimentar al chofer, que parece ser que es muy tragón, ¿ok? Entonces, empieza con esto, empiezas en el taller y tienes que, parece ser que tienes que agarrar esta comida. Y aquí te va diciendo lo que tienes que hacer. Por ejemplo, esto ya lo había hecho ahorita, nomás este pedacito, por eso ya sé que más o menos que tengo que hacer. Tengo que cocinar la comida y luego llevármela y darle de comer. Y bueno, entonces ya que está la comida, te acercas y la agarras. Ahí ya te parece que ya la tienes en tu... Vamos a agarrar esto. Incluso puedes no agarrar todo esto y llevar, porque tienes un espacio de cosas que puedes agarrar. Entonces, si dejas unas cosas, puedes agarrar más comida. Y parece ser que la comida es lo que más te va a servir. No sé. Entonces, ahora le tenemos que... Aquí arriba te dice el porcentaje de comida que tienes. Más bien tus niveles de hambre, ¿verdad? Entonces ya más o menos tenemos que comer. Vamos a ponerlo al 100, ahí está ya. Entonces, vamos para atrás. Y aquí hicimos eso. Parece ser que ya me tengo que ir por mi camión. Ahí está ya. Ok, entonces, vámonos por mi camión. Que parece ser que tenemos un... No sé qué marca sea esa. Parece un Peterbilt, pero a lo mejor el juego no tiene el derecho de la marca. Entonces no le pueden poner Peterbilt, pero... Sí, es un Peterbilt, mira, está todo igual. Entonces vamos a echarlo a andar. Aquí está el... Entonces tienes que quitarle el freno de mano. Aquí está el handrail. Que normalmente en un camión normal, el puro tractor viene siendo la amarilla. Y la trae es la roja, pero bueno. Ok. Tenemos que abrir el mapa en la M. Y tenemos que irnos a esta gasolinera. Ok. Y ahorita lo estoy jugando en automático. No le he conectado a mi volante. Y estaba viendo que se puede conectar el volante y se puede usar en modo... Lo más avanzado que se puede hacer es hacer el doble clutch. No tiene el forma avanzada como el American Truck Simulator, que puede hacer los cambios sin clutch como un cambio normal. Y no sé, habría que verla cómo sirve, ¿verdad? Otra cosa que tengo que hacer aquí es prender el heater, el calentón, pero no. Sí, miren, aquí tengo que prender, aquí prendes el calentón. Porque si vieron que se me está empañando, se me está congelando los vidrios y también el chofer se estaba congelando. Entonces no sé cómo vean el juego, ¿eh? La verdad, gráficamente, para hacer un juego nuevo, yo pensé que iba a estar mejorcito, la verdad. Los detalles del mapa, del... Por ejemplo, los árboles sí se ven como muy... Muy de mentiritas. No tiene nada de detalle. El camión también no está tan bueno. Pero bueno, es un demo. Probablemente van a estar las cosas mejores. Que tengo frío, pero pues ya que le prendí el calentón, ¿no? La verdad, a mí me encantan estos juegos de simulador. Yo toda mi vida he crecido en los camiones. Desde que estaba chiquito, mi papá siempre ha tenido camiones. Y no solo manejando, sino que nosotros los arreglamos y sabemos bien toda la mecánica de un camión. Yo siempre, mi papá hasta les arreglaba los motores y transmisiones, y yo sé muy bien de eso. Y también la manejada, yo también empecé, desde chiquito me empecé a manejar con los choferes. Y
Y pues es algo que me llama mucho, me encanta la verdad. Por eso me encanta el American Truck Simulator, de que tú puedes, tú... el American Truck Simulator lo puedes arreglar tú para que manejarlo como un camión normal, la de a todo, la verdad. Puedes... Incluso hay gente que le adapta accesorios para que sea como un camión normal. He visto setups de que... Haz de cuenta que estás en un camión. Y... De este no se... hay cosas que no se pueden todavía. No sé si van a poder. Como el head tracker para mover la cámara no lo tiene. Como te digo, no se puede adaptar la transmisión de manejarla como... Puede ser el doble clutch, pero no se puede como la forma más avanzada sin clutch. Todo eso. No sé también cómo se va a sentir en un cambio normal. Como un cambio normal o no. Por ejemplo, este. A lo que voy a estar jugando. Vamos a ver. Todavía me está dejando duda, ¿eh? Como que la física no está muy bien adaptada a la forma real. Aquí tenemos que llegar a echar gasolina en diésel. Vean nomás los edificios. Están bien, bien. O sea, no sé. Entonces, aquí tenemos que apagar el motor, ¿verdad? No te deja hacer las cosas antes de... Porque ahorita me llegué hasta aquí, llegué. Y no me dejaba, tenía que apagar el motor. Entonces aquí... Oh, parece ser que ahí se detenía ya cuando se me iba a llenar, ¿eh? Bueno. Ahí ya está, ¿no? Miren, no se llenó. Pero bueno. Entonces seguimos con... Tenemos que ir a... A una tienda, dice. Como que no me hallo mucho en tercera, en manejándolo por dentro. Como que te tapa mucho la visibilidad del... De lo congelado en los vidrios. Algo que quería probar es la física de este juego. Entonces para eso vamos a usar... Vamos a tratar de enfrenar el camión. A ver cuánto tardan en enfrenar. Ok. Más o menos le tanteé. Intentamos contar los segundos otra vez. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a contar los segundos cuánto se tarda en frenar así el camión solo. Y luego lo que ya lo tengamos con la traila cargada, volvemos a contar, volvemos a hacer lo mismo. Y se debe tardar más, obviamente, cargado. Si no es así, es de que la física no sirve aquí en este juego. Y también igual para arrancar el camión. Tiene que... Entonces tenemos que ir aquí. Tiene que tardar más en arrancar carga. A ver. Dice que parquemos. Aquí. Entonces no te puedes meter a la tienda. Tienes que escoger aquí de afuerita lo que vas a comprar. Dice que tenemos que comprar tres latas de comida y dos botes de aceite. Ok. Entonces vamos a comprar tres de estas. Uno, dos, tres. Y dos de aceite. Ok. Una cosa que tenemos que hacer es llevar más comida, porque estaba viendo que en este juego es bien tragón el chofer, ¿eh? Entonces hay que llevar más comida. Vamos a llevar un chocolatito. Chin. Ya no se puede. Creo que el salmón me quitó mucho espacio, pero bueno.
Entonces, ahora tenemos que ir al camión. Tenemos que ir por el GPS, ahí vamos. Ahora sí. Tenemos que ir por nuestra primer assignment, que es como un primer contrato. Parece que vamos a ir a recoger un remolque. Y este lo vamos a ir como... como aquí, como a un... creo que es una planta. Una planta de como de materiales. Tenemos 3/4 de diésel. Mira, lo que vamos a hacer, vamos a meterle unas... esto va a ser para calar la física. Vamos a ver cuánto se tarda el camión en levantar a 20 millas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 segundos se tardó. Entonces ahora vamos a ver cuánto se tardan en frenar. Llegando de 30 millas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, como 6 segundos se tardó. ¿Qué dice? Tengo que echarle de aceite al camión. Ok. Entonces para esto sí hay que parar el motor, ¿eh? Por y andaba muy bajo, ¿eh? Andaba en el mínimo, entonces hay que ponerlo aquí, ¿no? Yo pienso que hay que dejarlo ahí para dejar poquito aceite por si necesitamos al rato. Ok. Tenemos este prendido así, ¿verdad? Entonces tardó como alrededor... se me que tengo el freno metido, ¿no? Oh, es que no tengo el motor encendido. Se tardó alrededor de 11 segundos en levantar a 20 millas y también alrededor de 5 o 6 segundos en enfrenar de 30 millas. A ver, hemos intentado otra vez el frenar de 40 millas para ver cuánto tarda. 1, 2, 3, 4, 5, como 6 segundos, sí, a 40 millas. Si ven ahí arriba, se está bajando la energía. La energía pienso que es para dormir, ¿no? Y luego también arriba en los niveles de hambre también va bajando. Entonces parece ser que sí es muy tragón. Como que no me está convenciendo mucho la física del juego. O sea, la... no se siente como un vehículo pesado, ¿eh? Se siente como un carrito normal. Por ejemplo, aquí es terracería y se siente como si fueras en asfalto, si fueras en un camino normal. Por ejemplo, en American Truck Simulator, cuando vas en un camino de terracería, el volante se te va haciendo para los lados y el camión se siente que va, se siente en un camino de terracería. Y aquí no. No se siente la diferencia entre camino de terracería y camino normal. Lo que me gustan las cámaras. Que puedes poner esto. Nos lleva hambre, espérense. Va a tener que comer.
Entonces vamos a comer. Vamos a comernos una de estas. 56. Vamos a comernos una de estas. Ahí está ya 100. Sí, como ven, los árboles, y yo tengo ahorita las gráficas a todo, al EPEC, a todo lo que va. Y la tengo a 4440. Y los detalles de los árboles nomás no me convence, o sea, se ven muy falsos, la verdad. No sé, a lo mejor cambian, ¿verdad? Es un beta, es una beta, no tenemos que ser tan exigentes. Fíjense nomás las llantas, qué gruesas las tres de la de adelante. Normalmente esos camiones, los que traen las llantas de ese tamaño adelante, son los camiones que cargan cemento, los trompos, porque echan todo el peso para adelante. Entonces tienen que traer buena suspensión adelante. Normalmente traen también más bueyes adelante. Y esto no sé por qué los traen. A lo mejor les agarra más dirección aquí en la nieve, para que no se patinen tanto en las vueltas. Pero está padre que le metan eso al juego, ¿no? Como... O sea, que pueda... Que ya te tengas que preocupar por comer y todo eso, o sea... Y que también... El mantenimiento del camión y todo eso. Porque también tienes que agarrar esta herramienta. Ahorita que me llevé la herramienta, entonces... Lo más seguro es que tenemos que arreglar algo. Si se descompone algo, tenemos que arreglarlo. Entonces es algo que también te tienes que preocupar por eso, porque en American Truck Simulator lo único que tienes que hacer es, pues, el diésel y dormir. Y llevar las cosas a donde van, ¿verdad? Otra cosa, no sé si sea una escala exacta a la vida real. Como el American Truck Simulator, esta es una escala exacta de las ciudades. Por ejemplo, si vas a una ciudad, va a ser el camino va a ser exacto igual, incluso las ciudades se ven iguales y todo. Entonces, si es esto, sea una escala exacta a lo de Alaska, no sé. Aquí tenemos que hacer nuestro primer contrato, vamos a ver de qué se trata. Y yo el American Truck Simulator siempre lo juego con volante, pero también lo juego con control. Y la física sí se siente más buena en el American Truck Simulator. Okay. Okay, vamos a aceptarlo. Mete ya. Okay, entonces lo que te... Miren, tenemos que aganchar ese remolque, esa traila. Entonces vamos a subirnos. Oh, miren lo bueno que se puede ver por aquí. Me quedo perdido, ¿no? Oh, miren. Tenemos que poner la rueda esa en aquella rueda. Y ahí dice que hasta que se ponga verde. Por una razón, no te deja agancharla si no apagas el camión. No sé por qué. Ahí está, perfecto. Mete ya. Ahora tenemos que aquí tienes que hasta conectar las mangueras, ¿eh? Mira, si no sabías, la manguera derecha, que normalmente es la roja, la del lado del chofer, esta manda aire a la traila para que libere los frenos del parking. Y luego la manguera azul, que normalmente es azul, no sé por qué es amarilla, esta es la que controla los frenos de la traila. Okay.
Ya tenemos que nomás levantarle las patitas. Aunque aquí falta algo, miren, porque normalmente esta trae la levanta para desganchar. Entonces, una manguera de hidráulico falta aquí. También faltan los cables de las luces. Entonces, aunque saben de que aquí trae su tanque hidráulico, probablemente ese traiga su propio motor para que levante el motor. No sé si levante o no. Entonces ya nos dio sueño. Tenemos que echar a andar el motor primero, para que no nos congelemos. Ok. Vamos a dormirnos 8 horas. Ok. Parece que sí funciona más o menos la física, porque hay una subidita y batalló un poquito el camión. Está menos 3.7 grados, un frillazo que hace aquí. Y normalmente aquí en el tiempo de invierno. Hijo de eso. Venía, por ahora venía hablando, pero normalmente en tiempo de invierno, las noches de aquí en Alaska son eternas. Vale. Y los días no duran nada. Incluso los días, casi no sale el sol, sale nomás un poquito. Y en verano es al contrario, los días están súper largos. Y la noche también bien corta, si no se oscurece al 100% como estamos acostumbrados. Y el frío, fríazos, Menos 3.7 grados centígrados Fahrenheit. Lo quise tratar de poner en español el juego y no pude. Y también otra cosa, que este juego parece ser que sí viene en consola. Entonces hay que... acá, hijo. Pues mira, sí se batalló en frenar, Aquí dice que me tengo que salir. Que tengo que arreglar los hoyos del camino. Ok. Yo creo que parece el martillo que agarré, ¿no? Ok. Mira, entonces aquí también tienes que arreglar los caminos, está padre eso. Por si te da más cosas que hacer. A ver, vamos a ver. Dijimos que a los 20 millas por hora se tardó 11 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. No, espérense, déjalo aquí en la carretera, porque ahí como que va botando. ¿Qué pasó? Ya se hizo verano de repente.
Se quitó la nieve. Y aquí es de subida, aquí no. Necesito algo parejo para calar. Qué bonita la noche, bien. Mire, si funciona la física en las subidas, ¿eh? Ahí está, tuvo que bajarle una velocidad. Aquí está como de subida, no puedo hacer el cale aquí. Vamos a hacer aquí en esta carreterita. Aquí está Benazal. Tenemos carro atrás, ¿eh? Va, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. No, sí, sí funciona. Ahorita ahí vamos a 40 millas para frenar, ¿verdad? Y se tardó como 6 segundos más o menos con el puro tractor. Y también el agua se ve muy falsa, miren. ¿Será porque es de noche? No sé. No, pero sí se sintió la diferencia cuando iba cargado o descargado. Entonces, la física sí funciona aquí. Más o menos. Nomás las vueltas, como que no me. Todavía no me convencen, ¿eh? A ver, vamos a cargarle aquí, vamos a... Aquí en esta parejito. Vamos a 35 millas. Aquí se le va a calar. Si se tarda más de 5 segundos es de que no sirve. Primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedó como 7, 8. Los frenos no. Realmente con este peso se te da más. Es que también iba más al pasito. Si tienes razón. Ya me dio hambre, eh. Vamos a esperar a que le dé más hambre. Pero bueno, sí funciona más o menos la física de que es arrancar y todo eso, sí se siente. También el... Y ya está nevando, eh. Y está bajando la temperatura, ya estamos a menos 6 grados Fahrenheit. Y traemos un poquito más de medio tanque de diésel. Pues yo pienso que sí lo hacemos donde tenemos que llegar. Yo pienso que sí lo hacemos. Dice que el está poniendo muy feo el clima. Que están poniendo los caminos muy resbalosos. Entonces vamos a tener que poner
otras cadenas, pienso. Le tengo que dar más calmadito. Vamos muy recio ahí, mira, todos los carros van mal pasito. Que si tiene que uno con la nieve, cuando está muy feo. Aunque no se siente. Se siente igual en la nieve que en la esta, las vueltas. Se siente igual, no tiene cambio. Era para que se fuera el camión resbalándose solo. Quién sabe, con el peso. Pero yo lo siento igual. O sea, que ahorita que estaba. No, sí, se va resbalando. Y ya tengo que poner las cadenas, ahora sí. No tengo que apagar el motor, ¿sí? No me sé bien los ahí está ya. Los botones del Xbox. Está apretando los que no eran. Ok, vámonos ahora sí ya. ¿Cómo se prenden los wipers? Ah, pensé. Ahí está. Ahora sí ya. Estaba muy. Tengo hambre. A ver, vamos a ver qué nos damos de comer ahorita. Vamos. Salmón. Oigan, eran puro ingrediente esa cochinada. No sé por qué la compramos. Vamos a meternos otro de estos. Ya me acabé esa cosa, La cochinada esa de salmón que compramos son puros ingredientes, no es comida, yo pensé que era comida. Bueno. Mire, la nieve sí parece, sí se ve bien. Y eso que se te empañen los vidrios y tienes que tener el calentón prendido, sí. Otra cosa que también se hace cuando está así en el. Cuando está la temperatura así de. ¿Cuándo está? No, subió la temperatura también. Ahorita estaba en menos 6, creo. Pero ya cuando baja de menos. Bajo cero de Fahrenheit. Tienes que también echarle antifreeze al diésel y a las líneas del aire. Porque el diésel, cuando ya está muy frío, se hace espeso. Se hace como gelatina. Y ya se para el camión. Y luego también en las líneas del aire, porque la línea del aire consume con tanta presión, el aire se hace como agua. Entonces se hace como sudor y se junta agua. Y entonces también se congelan. También hay que echarles antifreeze, porque a veces se congelan y se tapan y ya no pasa el aire por ahí. Es algo que también. Nosotros, por ejemplo, aquí cuando está cerca de bajo cero. Siempre le echamos anticongelante a las líneas del aire y a las... está fea esta curva. ¿Qué hice? Me viene mal, oigan. No era la curva para allá. Es que eso también te quita la vela, la visión esta, la nieve está. La verdad que la nieve, eso así le llaman así, así se pone cuando está nevando así bien fuerte. No se ve nada. No se nos para adentro. Y así es la nieve. Nosotros aquí manejamos siempre la nieve. Y ahí sí, sí le pegaron bien. Ahí
Le pegamos al carrito, ¿no? Sí. Ah. Miren, ahí se está patinando el camión. Probablemente tengamos que usar el diferencial, ¿no? Ya se agarró. Incluso ya se... Ahí está ya. Como que se van patinando, las llantas. Ya casi llegamos. Ni prendemos direccionales, no sé cómo prenderlas. Okay. A ver. Entonces aquí te da la opción para tirar la reversa. Nomás dejarla ahí, adelante. Vamos a echarnos una reverseada. Pero ¿para dónde lo tenemos que aventar? Ok. Creo que la tenemos que dejar allá, ¿no? Mucho espacio aquí para... Está medio cortita la traila, Entre más largas estén las trailas, es más fácil maniobrarlas, o sea, para controlarlas. Lo único difícil es por si no tienes espacio, pero para maniobrarlas es más fácil largas. Por ejemplo, esta la cortita. Tengo que llegar hasta atrás, pienso. Y eso del corazón, ¿qué es? Porque miren, si ven arriba, hay un corazoncito. Entonces también le tienes que cuidar la salud al chofer, pienso. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tengo que hacer? No me da opción de nada. Ahora a lo mejor tengo que desconectar la traila, ¿no? Ahorita no me dejó desconectar la traila sin apagar el motor, entonces yo tengo que apagar el motor. Ok. Salió sueño otra vez. Mira, las mangueras. Okay. Quiero desconectarla, ahí está. ¿Qué es eso que me da opción?
Oh, tengo que ir primero a ir aquí. Ok, ya me pagaron 2812. Dieron casi 5 estrellas. Pero bueno. Ya completé mi primer contrato y parece ser que es eso todo el demo y pues... ¿cómo me pareció? Me pareció bueno el jueguito. Las gráficas, no muy... La física... 2-3, como que sí le falta un poquito más de realidad también. Pues hay que ver cómo está la jugabilidad ya con el volante y a ver también si se puede acomodar como el American Truck Simulator para manejar como un camión normal. Más que eso es lo más importante, eso es lo importante también. Y pues no sé, me quiero esperar el juego. Me pareció bien y me gustó mucho lo de cuidar tu salud, darle de comer, que puede también descargar la traela, de desconectar, que puede hacer ya las cosas tú también manualmente y también dar cuidado de, por ejemplo, de ponerle las cadenas al camión y todo eso y echar el aceite al camión, que eso lo debe hacer primero, ¿no? Antes de echar a andar el camión y tienes que checar el aceite, pero bueno. Muchas gracias por ver este video y que pasen buen día, hasta luego.